ciencia y también la Red de Coordinación en Biodiversidad, que somos la organización que aquí en Costa Rica estamos muy contentos de tener la visita y la compañía de compañeras y compañeros de lucha en todo este camino. Vamos a empezar con una introducción sobre los atisbos de esos 20 años de lucha que han significado, y para eso vamos a pasarle la palabra a Henk Hoveling de GRAIN y a Karin Nansen de Redes Amigos de la Tierra Uruguay. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenido a esta presentación y a esta celebración también de un aniversario que para todos nosotros aquí es muy importante. Estamos hablando aquí no solamente de una revista, Biodiversidad, pero también a una historia y a un camino que hemos colaborado y hemos andado juntos durante los últimos 20 años. Y espero que en la próxima hora podamos, desde los diferentes participantes en la revista y en la Alianza Biodiversidad, explicar un poco cómo ha empezado todo esto, qué ha sido este camino, qué son los temas que nos preocupa y que nos junta y dónde hemos llegado. Yo soy Henk Hoveling de GRAIN, soy holandés. Trabajo en una pequeña oficina de GRAIN en Barcelona, España. Y GRAIN básicamente es una organización que, aunque sea muy pequeña, somos menos que una docena de personas. Estamos muy dispersos en todo el mundo, incluyendo aquí en América Latina, en varios países, pero también en África y en Asia, más que todo. Y nuestra preocupación tiene que ver mucho con la inquietud que transmite la revista y la Alianza Biodiversidad. Empezamos hace 20 años también, más que 20 años ya, más que todo preocupados por la pérdida de semillas locales. Estos eran los años cuando, bajo el pretexto de la revisión verde, se impusieron nuevas semillas en todo el mundo, aquí en América Latina, pero mucho también en Asia y después en África, y esto conllevaba que las semillas de los agricultores, de los campesinos, se iban perdiendo, se iban olvidando. Después, y no voy a entrar más en este tema porque tenemos varias personas que van a hablar desde varios ángulos sobre estos temas, pero para nosotros era importante recuperar estas semillas, pero también recuperar el control y la actividad de los pequeños agricultores, de los campesinos alrededor del mundo, y apostar por un tipo de agricultura y un tipo de economía campesina que pone otra vez las campesinas y los campesinos en el centro de enfoque y en el centro también de nuestra atención y las políticas públicas. Hace más que 20 años, en nuestra oficina en Barcelona, me visitaron dos chicas de Uruguay con una propuesta. La propuesta era, nosotros sacamos una revista entonces ya, que se llamaba Seedling, que trataba de estos temas. Ellos proponían si podían traducir esta revista al castellano, al español, para distribuirlo en América Latina. Y entonces, hablando, llegamos a un acuerdo, a una conclusión, de que sí, que bien, que traducen lo que quieran, pero intentamos ser un poco más ambiciosos y vamos a crear una revista que no solamente es una traducción de alguna revista de fuera, pero se convierte en una revista y una plataforma de América Latina. Y el acuerdo era de que, bien, empezamos a traducir, pero dentro de 3 años, por lo menos la mitad de los artículos de la revista deberían ser escritos desde la región y no por GRAIN. Así echó a andar la revista entre la colaboración entre Redes y GRAIN, y con los años esto iba profundizándose, complejizándose y ampliándose también en participación, que no le explicaré yo, pero explícala la chica a mi lado izquierda, que era una de las chicas que nos visitó hace más que 20 años en Barcelona. Karin.
Gracias, Henk. Gracias a todos ustedes por compartir esta celebración con nosotros hoy. Y bueno, producto de esa historia que empezó a relatar Henk, hoy tenemos esta herramienta colectiva que se nutre de la lucha y de la resistencia de los movimientos sociales y de las comunidades de todo nuestro continente. Una herramienta colectiva que desde el inicio se propuso levantar la voz para denunciar con fuerza los procesos que se estaban dando de privatización y mercantilización de la vida, de la naturaleza, del conocimiento, tanto a través de marcos legales como los derechos de propiedad intelectual que se nos imponían, por ejemplo, a través de la Organización Mundial de Comercio, o también a través de las tecnologías concentradoras, las tecnologías de la dominación, como los transgénicos. A lo largo de estos años hemos denunciado también el proceso de avance del capital sobre nuestros territorios y sus impactos. Un avance que implica la negación de derechos fundamentales de nuestros pueblos, como el derecho a la alimentación, el derecho a las semillas, el derecho al agua, el derecho a la tierra, y que se produce de distintas formas, a través de distintos mecanismos, mediante el acaparamiento de tierras, que hoy es muy fuerte, el desplazamiento de comunidades y pueblos, mediante la apropiación privada de las semillas, la privatización del agua, y también mediante la imposición de los monocultivos y los paquetes tecnológicos que los acompañan. Más recientemente también hemos compartido en la revista el análisis de lo que implica la economía verde y cómo las empresas aprovechan las crisis, la crisis alimentaria, la crisis climática, la crisis ambiental, para generar más lucro. Durante la crisis alimentaria, como muchos compañeros han demostrado, las empresas se enriquecieron mucho más y concentraron aún más, mucho más poder mediante los procesos de especulación. Con la crisis climática nos imponen los mercados de carbono y viene toda la propuesta de la economía verde, que significa una vez más una apropiación feroz de nuestros territorios a manos del capital y que en realidad significa una pérdida mayor de control de los pueblos sobre nuestra vida. Es un proceso de acumulación que se intensifica aprovechando la crisis como negocio para el capital. También hemos difundido, socializado el análisis que compañeros y compañeras han hecho sobre nuevas tecnologías que se nos presentan hoy como solución a la crisis. También tecnologías de la concentración, tecnologías del poder que se nos imponen como soluciones, aparentes soluciones, y que tenemos que resistir, porque si no, realmente nuestro presente y futuro corre demasiado riesgo. Pero además, y esto es sumamente importante, desde las páginas de la revista y desde el trabajo de la Alianza, hemos tratado también de apoyar y difundir los procesos de reafirmación de los derechos de los pueblos, procesos que nacen desde las comunidades y desde los movimientos sociales. Las comunidades que defienden el maíz en todo el continente, en México, en Costa Rica, en Chile, en Uruguay. Es una reafirmación del derecho a seguir existiendo como pueblos, como comunidades, a seguir produciendo nuestros alimentos. Reafirmación también que la vía campesina ha hecho con mucha fuerza cuando nos propone el principio de la soberanía alimentaria y nos invita a reafirmar nuestro derecho a seguir produciendo alimentos y a seguir defendiendo nuestras semillas, a seguir defendiendo nuestro derecho a la tierra, a seguir decidiendo como pueblos qué producir, cómo producir, de qué forma producir y también cómo distribuir en forma justa lo que producimos. Esa reafirmación también ha estado presente y con mucha fuerza en la revista y en el trabajo de la Alianza. Porque me parece que es importante compartir que la Alianza no es solo una revista, sino que es esa construcción colectiva de intercambio de conocimientos, de ideas, de experiencias, es ese fomentar un debate fraterno, comprometido, solidario, es ese acompañar los procesos desde los movimientos, pero también es el hecho de que nuestras organizaciones están comprometidas en esos procesos y están insertas en esos procesos y en esas luchas, acompañando no desde afuera, sino desde adentro y con todo el compromiso posible.
Y eso es lo que hoy compartimos y celebramos. Esa historia colectiva, esa historia común, que ahora se va a enriquecer aún más con las presentaciones de los compañeros y las compañeras que van a presentar sus ideas, sus experiencias, sus análisis, pero que es un proceso que va a continuar muchos años más y que invitamos a todos ustedes, a todas ustedes a sumarse. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a Henk y a Karen. Le recordamos que la actividad se está transmitiendo por ondauned.org, también por radiotemblor.org y también tenemos el acompañamiento de los compañeros de Telesur. Y ahora vamos a pasarle la palabra a Verónica Villa, quien nos alimentará. De eso nos va a hablar Verónica. Muchas gracias a todos, a Eva, a los compañeros, a ustedes por venir, que no hay clases y que estén aquí en la universidad haciendo un esfuerzo por acompañarnos. Yo vengo de una organización que se llama Grupo Etcétera, Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, que es por supuesto miembro de la Alianza y que ha participado en la revista Biodiversidad pues desde siempre. Y les voy a hablar de un material de bolsillo que se llama En el caos climático, ¿quién nos alimentará? ¿La cadena industrial de producción de alimentos o las redes campesinas? Es como una larga pregunta el título de este documentito, ¿no? Entonces, bueno, quería yo, no sé, decir alguna anécdota interesante y pensaba en la publicación hace algunos meses, este año, de National Geographic, no sé si lograron verlo por ahí, que se llamó 5 pasos para alimentar al mundo. Bueno, lo han desplegado por internet, imagínense ustedes el tiraje que tendrá eso, en cuántos idiomas, ¿no? Y además de dar sus 5 recetas para alimentar a una humanidad cada vez más hambrienta y más numerosa, prometieron que cada mes iban a analizar un sector de la alimentación, ¿no? la pesca, la agricultura, la ganadería. Yo no sé en qué va eso, solo leyendo los primeros 5 pasos se da uno cuenta que lo único que hacen es dar voz a lo que siempre nos están diciendo las industrias. Entonces, en contraste con esa campaña de terror de que necesitamos más industria y más fertilizantes y más tecnificación de la producción alimentaria, que como la única forma de salvar al mundo de una hambruna, ¿no? En contraste con eso, tenemos este documento, un librito de bolsillo, pero también es un texto gordo, lleno de referencias. Se compone de 20 preguntas llanas, sugerentes, y la respuesta que le daría a cada situación la cadena industrial de producción de alimentos por un lado y por el otro las redes campesinas. El libro tiene una parte en donde dice, antes era la introducción pero ahora pasó al final porque es un trabajo en proceso, que dice, no hay sistemas alimentarios, o sistemas de producción de alimentos que no sabemos, que no conocemos. Entonces, incluso para desenredar esa frase, cuando nos tocó hacer una buena redacción y traducirlo, así nos hacía un poco de mareo en la cabeza, ¿no? O sea, es muy fácil pensar que hay muchas cosas que no sabemos, pero el reto acá en el tema de tratar de hablar de cómo está la alimentación en el mundo, estamos tratando de entender todo lo que no conocemos, pero que ni siquiera tenemos una idea de que ahí está y que no lo conocemos. Hay sistemas alimentarios autogestionados, plenos, sustentables y que verdaderamente sostienen a la humanidad en pie sobre el planeta. Y en contra de eso, nos han estado diciendo cada vez más y con esta campaña que les digo de la National Geographic, que la agricultura industrial es el destino de la humanidad. Y entonces de ahí se agarran todos los que toman las grandes decisiones en los países, los acuerdos intergubernamentales para paliar el hambre,
la cooperación internacional, todo eso está agarrado de un paradigma que nos dice que la producción industrial es la única forma posible de resolver los problemas de alimentación de la humanidad. Hace ya más de 50 años, cuando ocurrió la gran modernización agrícola, que se comenzó a pensar en volúmenes masivos de producción, con ayuda de insumos, de agrotóxicos, con mecanización. Y la agricultura industrial desde entonces se ve como algo inevitable y en el peor de los casos, o en el mejor, ya no sé, como algo natural, no natural agroecológicamente hablando, sino como es natural que haya que meterle un montón de drogas a la tierra, es natural que haya que producir volúmenes masivos, uniformizados de los cultivos, es natural que haya que acudir a la tecnología y a lo que proponen las empresas. A eso hay que sumarle algo que le llamamos la hipocresía de la información, y es que cada vez más la información sobre la producción industrial se magnifica, digamos, sus bondades, sus alcances, al tiempo que la información sobre cómo está el tema de las utilidades y las tranzas entre países es secreto, son secretos industriales, son secretos de los acuerdos de comercio, o incluso hasta hay que comprar la información para hacer análisis. Algunos estudiantes a lo mejor ya se han visto en esa situación, ¿no? Y por el contrario, hay muy pocos estudios que cuantifiquen la verdadera producción campesina, la cada vez más grande agricultura urbana, la recolección estacional, la pesca artesanal, el pastoreo, lo que se llama a veces la cosecha oculta. Entonces, ya repito, ¿no? Es más difícil pensar que hay muchas cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos. Las redes campesinas son toda una constelación de formas diversas de resolver la subsistencia, a como las entendemos en esta publicación, que van de los agricultores en pequeña escala a los hortelanos en las ciudades, que producen con la idea de resolver necesidades de ellos mismos, ese es como el punto central, alimentar a sus familias, sus pueblos y comunidades, sin el signo de pesos clavado aquí en la frente. Es a eso entendemos por campesinos. Por red entendemos una complejidad de relaciones que se nutren y se apoyan unas a otras en distintos ámbitos y con cierta independencia del mercado. Entonces, les voy a leer el primer párrafo de la nueva versión, de la última versión de esta publicación. La cadena industrial de producción de alimentos utiliza el 70% de los recursos agrícolas del planeta y entrega solo el 30% de las provisiones alimentarias globales. Las redes campesinas, en contraste, proveen el 70% de alimentos para toda la humanidad y usan únicamente el 30% de los recursos agrícolas. Las redes campesinas de producción de alimentos promueven y conservan la diversidad al cultivar millones de variedades de miles de cultivos, nutriendo miles de especies animales de la tierra y el agua, mientras la cadena industrial ha erosionado la vasta cornucopia hasta concentrarse en una docena de cultivos y un puñado de razas animales, y está terminando con las reservas de especies acuáticas. La cadena industrial desperdicia 2/3 partes de su producción de alimentos, devasta los ecosistemas, ocasiona daños a la salud y el ambiente y deja al menos 3.400 millones de personas, ya sea desnutridas u obesas. Esa es la introducción del documento. Entonces, no sé cuánto tiempo me queda para ver qué tanto, 3 minutos. Nuestro sueño es que cada quien reflexione sobre todos los ciclos productivos que no sabemos, que no conocemos. Y en el caso de este texto, que haga el ejercicio de indagar cómo es la situación en sus lugares, dónde tiene más fuerza el modo de red de producción, dónde prevalece el consumo industrial, en sus comidas de cada día, qué tanto es industrializado, qué tanto es campesino, qué tanto cosechan en sus jardines. El texto es una invitación a encontrar más verdad en la alimentación, porque hay como toda, hay una verdad secuestrada sobre quién realmente produce la comida, y eso sirve para chantajearnos.
Y también al reflexionar sobre esto y al tratar de incidir de cualquier forma, estamos ayudando a restaurar relaciones entre la ciudad del campo, al interior del campo mismo, a valorar el trabajo de siembra no industrial, que es la que alimenta al mundo, etcétera, ¿no? Se puede descargar de la página del grupo etcétera, que es www.etcgroup.org, y está anunciado en la página de apertura. Se puede descargar para imprimir en sus casas o para leerlo ahí mismo, ¿no? O para circularlo electrónicamente. Les voy a leer dos de las preguntas que me parecen sugerentes con sus respuestas. ¿Dónde está el desperdicio? En la cadena industrial, entre el 33 y el 40% de la comida producida por la cadena se desperdicia durante la producción, transporte, procesamiento y en los hogares. Un 25% se pierde por el sobreconsumo. El desperdicio per cápita de alimentos en Europa y Norteamérica es de 95 a 115 kilos por año por persona. Menos del 5% de la investigación agrícola se dedica a comprender y remediar las pérdidas post cosecha. Los barcos pesqueros industriales arrojan de vuelta al mar 7 millones de toneladas de producto al año, sin incluir los 40 millones de tiburones mutilados y que mueren por las mutilaciones para comerciar únicamente sus aletas. En el lado de las redes campesinas, el desperdicio en los hogares de África subsahariana y el sudeste de Asia es de entre 6 y 11 kilos por persona por año, menos del 10% de lo que se desperdicia en los países industrializados. Las pérdidas y desperdicios de todo tipo se calculan entre 120 y 170 kilos per cápita en África subsahariana y el sudeste de Asia, en contraste con los 300 kilos per cápita en Europa y América del Norte. En la red campesina, gran parte de los desperdicios de los cultivos y alimentos procesados se usa para fertilizar los suelos o alimentar peces en estanques o ganado doméstico. Como ven, es una compilación de datos de todos lados, son fuentes, vamos a decirle, oficiales de donde salió toda esta investigación, son fuentes de la ONU, del Programa Mundial de Alimentos, de la FAO y de las organizaciones de la Alianza, de su experiencia de todos estos años. Gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Vamos a seguir con el tema de la alimentación. Ahora, Camila está con frío, así que… Ahora vamos a tener la participación de Camila Montesinos de Grain. Ella viene desde Chile y nos va a hablar sobre toda la discusión y materiales, y el tema es hambrientos de la tierra. Ahí. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La gesticulación era porque no tenía mis anteojos para leer y si no leía no podía decir nada. ¿Ya? Bueno. Yo voy a presentar un trabajo de investigación también que hicimos en Grain en base, o digamos, fue una investigación estimulada porque a menudo escuchábamos cifras y afirmaciones, especialmente de parte de organismos internacionales como la FAO, el Banco Mundial y algunos paneles de expertos acerca de la agricultura campesina, y en general esas afirmaciones decían que la agricultura campesina todavía mantenía un control muy amplio de las tierras del mundo y que con esa gran cantidad, esa gran proporción de tierras del mundo que aún controlaba, producía una cantidad bastante miserable de alimentos. Ese era un tipo de aseveración que nos llamaba la atención porque no coincidía con lo que normalmente uno ve en el campo. La otra aseveración, y acá.
Bueno, la otra aseveración también es que el campesinado es una especie de especie en peligro de extinción, que cada vez son menos, que en realidad son marginales, que es una, digamos, es una, un sector marginal de la humanidad que tiene que darle paso a los agricultores empresariales, tecnificados, modernos, eficientes, etcétera, etcétera. Lo que hicimos entonces fue consultar privilegiadamente las fuentes oficiales de los gobiernos, fuimos país por país buscando los datos y tratamos de trabajar con datos oficiales, más que nada bajo el raciocinio de que la realidad iba a ser como las cifras oficiales lo decían, o peor. O sea, no nos podían acusar ni de manipular las cifras, ni de falsear la realidad, si nos basábamos en datos oficiales. La investigación se publicó hace poco, se llama Hambrientos de Tierra, está en el sitio de Grain, cualquiera la puede bajar, y puede bajar tanto el texto que produjimos como una tabla grande y detallada país por país acerca de la distribución de tierra en cada país, ¿ya? Y específicamente la cantidad y el porcentaje de tierra en manos campesinas. Bueno, producto de la investigación fuimos descubriendo una cantidad de información que fue como mostrándonos que muchos de los mitos que hoy día se manejan en torno a la agricultura campesina se derrumban muy fácilmente cuando uno mira las cifras. En el mundo hay algo más de 600 millones de fincas, por fincas, porque no tengo otro nombre mejor, es cualquier propiedad agrícola, muy chiquitita, muy grande, no importa. Hay en realidad casi 609 millones de fincas, bastante más de lo que la FAO calculó un tiempo atrás, perdón, que el Banco Mundial calculó un tiempo atrás. Y de esos 609 millones, lo que nosotros vimos es que sobre el 90%, un 92 y algo por ciento, son fincas campesinas y de pueblos indígenas. ¿Ya? Y el primer dato que sale es que ese 92 punto algo de la población rural tiene acceso, tiene control sobre menos de un cuarto de toda la tierra agrícola. Sabiendo además que normalmente las familias campesinas tienen acceso a la peor tierra, pero no solamente tienen acceso a la peor tierra, sino que siendo la inmensa mayoría manejan menos de un cuarto. La situación se pone aún peor si uno elimina, si digamos, si uno saca de los cálculos a la India y a la China, que son los países con, digamos, la mayor concentración campesina del mundo, resulta que el resto del campesinado tiene menos del 18% del resto de esa tierra. O sea, la concentración es máxima. Aquí en América Latina los países más concentrados son Paraguay y Chile, que se pelean, digamos, el primer lugar, con más de un 90% de campesinado. En el caso de Paraguay tienen alrededor un poco más del 5% de la tierra. En Chile es alrededor del 78% de campesino, pero tienen menos del 4% de la tierra. O sea, es concentración extrema. Los otros países que sufren una concentración extrema son los del Caribe, sobre todo el Caribe inglés, porque son herederos directos del sistema de plantación, digamos, hasta ahora, ¿ya? América Latina es el país más desigual en relación a la distribución de la tierra, perdón, el continente más desigual también en relación a la distribución de la tierra. Eso es lo primero que las cifras dicen. Yo solamente quería también resaltar que si son 600 y tantos millones de fincas, resulta que son hoy día campesinos, o sea, un 92%, pero en el campo están viviendo al menos 3.000 millones de personas. Y la inmensa mayoría de esos al menos 3.000 millones de personas son campesinos y pueblos indígenas. Por lo tanto, de marginal no tienen nada. O sea, casi la mitad de la humanidad hoy día son campesinos e indígenas. Entonces, ese es otro gran mito que tenemos que sacarnos de la cabeza. De marginal no tienen absolutamente nada. Después vamos a ver otras cifras que confirman eso.
La otra gran, el otro, digamos, gran mito que se derrumba rápidamente es esto de la ineficiencia y la improductividad. Resulta que con ese cuarto de la tierra, ya, que tienen, con menos de un cuarto de la tierra que tienen campesinos indígenas, producen más de la mitad de los alimentos del mundo. ¿Ya? Y lo otro es que cuando uno va al detalle, se encuentra con que en todas partes del mundo, casi sin excepción, las fincas pequeñas son más productivas que las fincas grandes. Y aquí estamos hablando de Asia, de Europa, de África, de América Latina, donde uno va se encuentra con ese, digamos, con esas cifras. Espérenme un poco. Es tan importante la productividad de las fincas campesinas que, por ejemplo, si todas las fincas de Kenia tuvieran la misma productividad que las fincas pequeñas, resulta que Kenia duplicaría su producción. ¿Por qué? Kenia, con los campesinos keniatas, con un 17% de la tierra, producen el 50 y tantos% de toda la producción agrícola del país. Vamos más cerca, a Centroamérica. Si aquí en Centroamérica todas las fincas produjeran como las fincas campesinas, Centroamérica triplicaría su producción. Y esto, como digo, son datos oficiales, son los datos que se encuentran en los censos. Donde menos encontré fue en Costa Rica, justamente, porque Costa Rica, ustedes saben muy bien, hace como 30 años ya que no hace un censo, ¿no? O más. ¿Este año se va a hacer? Ah, se acaba de hacer. ¿Y cuándo se publicará? No se sabe. En unos años más. Bueno, pero países con situaciones también muy distintas. Por ejemplo, en Rusia, uno se da cuenta que si no hubiera campesinos en Rusia, hoy día los rusos estarían con una hambruna espantosa. Si todas las fincas rusas hoy día produjeran como las fincas campesinas, Rusia tendría 6 veces la producción que tiene actualmente. Si uno va a Europa, donde la diferencia entre chicos y grandes es algo menor, resulta que Europa, la Europa occidental, digamos, podría producir entre un 20 y un 30% más de lo que produce actualmente si todas las fincas de la Unión Europea inicial, la de los 15 miembros, ya, produjera como producen los chicos. Entonces es otro mito que se derrumba, que es esto de que el campesinado es ineficiente e improductivo. Lo otro que comienza a surgir, en forma quizás menos clara, porque todavía faltan mucho, faltan cifras, digamos, es que las mujeres son en realidad las grandes productoras agrícolas. Las mujeres son alrededor del 10%, un poco más del 10, entre el 10 y el 20% de las propietarias agrícolas del mundo, sin embargo, entregan más de la mitad de la mano de obra agrícola, y especialmente de la mano de obra familiar. Y en algunos países no industrializados, especialmente en África, producen más del 80% de la alimentación. ¿Ya? Y ese trabajo de las mujeres que se suma al trabajo doméstico, esto no es que no es que las mujeres que van al campo no hacen trabajo doméstico, es un trabajo que está absolutamente invisibilizado y desvalorado. ¿Ya? ¿Qué otra cosa encontramos? Y aquí viene, ¿no es cierto?, la gran tragedia y lo que nos preocupa enormemente. Resulta que todos los años, cada día en realidad, pero todos los años, desaparecen millones, y cuando digo millones, es eso, no es algunos miles, desaparecen millones de familias agricultoras. ¿Ya? ¿Alguna cifra? Argentina, en los 20 años que van del 1988 y el 2008, que además es el periodo, ¿no es cierto?, en que se instala el modelo sojero, perdió más de un tercio de sus fincas. ¿Ya? En Colombia, en un periodo relativamente parecido, los campesinos perdieron más de la mitad de sus tierras, producto de la guerra interna, ¿no es cierto?, cuyo fin es justamente apropiarse, uno de cuyos fines es apropiarse de las tierras campesinas. Uruguay, que es un país que siempre nos han contado, ¿no es cierto?, tan igualitario, tan democrático, la Suiza de América,
También desde el año 2000 ha perdido más del 30% de los agricultores pequeños, que son los que más han sufrido, ¿ya? Pero fíjense, en Alemania, Noruega, Francia, Bélgica y Finlandia han perdido el 70% de sus agricultores desde la década del 70. Y uno va, y en todos los países uno ve esta situación de pérdida, excepto donde, en el sur de Asia, sur y sureste de Asia, y en África, donde en realidad la cantidad de campesinos ha ido aumentando, pero el tamaño de sus fincas ha ido disminuyendo de manera dramática, y no solamente ha ido disminuyendo el tamaño de las fincas, sino que ha ido aumentando el porcentaje de gente del campo que ya no tiene tierra. Hay países en que el 40% del campesinado ya no tiene tierra, por ejemplo. Y mientras tanto, las fincas grandes se siguen expandiendo, expandiendo, expandiendo. ¿Ya? El promedio, por ejemplo, de una finca campesina en Chile es menos de 2 hectáreas. Y el promedio de las fincas más grandes, que poseen el 75% de la tierra, es de 14.000 hectáreas. Esas son las diferencias que ustedes pueden, se pueden apreciar. Hay muchos más datos que están en el trabajo. Yo los invito a verlos, no voy a meter más de eso, sino quisiera agregar un elemento más que me parece importante, y es que históricamente el proceso, si uno mira, digamos, porque este proceso comienza justamente con la Revolución Verde, comienza la modernización y comienza la expulsión desde el campo. E históricamente lo que uno ve es que en los países que se modernizaron más rápido, o sea, Europa, América del Norte, Australia, Nueva Zelanda, los primeros en desaparecer no fueron los más chicos, fueron los medianos, o sea, los más tecnificados. Los pequeños y medianos que intentaron tecnificarse para estar en la punta fueron los primeros a los cuales les llegó el ataque. Y los chicos se lograron mantener con lo que se ha llamado de manera muy cínica la diversificación, ¿cierto? La multifuncionalidad, que no es más que otra cosa que las familias del campo saliendo a trabajar a donde sea para poder quedarse todavía en la tierra. Hoy día, sin embargo, el ataque se está centrando en los chicos porque ya los medianos independientes les han golpeado muy fuerte. Hay un dato que hasta el momento podríamos decir que es anecdótico, pero que vale la pena mantener ojo en eso. En Europa, en todas partes, los campesinos han desaparecido, menos en Suecia. ¿Ya? ¿Ya? Menos en Suecia. Y cuando uno empieza a investigar un poco más en Suecia, ¿qué es lo que ha pasado? Una de las características de la agricultura sueca es que ha habido una conversión significativa, todavía no tan masiva, pero significativa, a la agricultura orgánica. Que no es una, es un, que no es una transformación por inquietudes de tipo ambiental, sino que más que nada por inquietudes de poder sobrevivir. Y al parecer les está funcionando. Y nada más que para confirmar eso quisiera darles otro dato. En Estados Unidos, por supuesto, fueron de los primeros agricultores que se tecnificaron a partir no solamente de la década del 50, sino que incluso antes. En la década del 20, los agricultores norteamericanos, para guardarse un dólar en el bolsillo, tenían que producir un dólar 75, ¿ya? Para hoy día, para guardarse ese mismo dólar en el bolsillo, tienen que producir casi 6 dólares. Todo el resto, o sea, 4 dólares y tanto, van directamente a las empresas, porque mientras la producción agrícola ha aumentado su valor 20 veces, la de los insumos ha aumentado entre 100 y 400 veces. O sea, se está trabajando, como dicen los muchos agricultores de Norteamérica, ya no son campesinos, ya no son agricultores, son digamos, inquilinos de las empresas de insumos. ¿Ya? Como digo, hay muchos más datos, los invitamos a verlo. Nuestras conclusiones son que hoy día defender el derecho a la tierra, a mantenerse en la tierra y a mantener el acceso a la tierra y tener acceso a suficiente tierra, es decir, con la necesidad de una redistribución de tierras y un proceso de reconstitución territorial, en el caso de los pueblos indígenas, es el derecho de la mitad de la humanidad a seguir existiendo como pueblo. O sea, lo que nosotros hoy día vemos, la expulsión del campo, es parte de un genocidio que tenemos que evitar.
Y lo segundo que de nuestra, de, digamos, el segundo elemento de nuestras conclusiones es que defender hoy día la agricultura campesina es defender el derecho de la humanidad a alimentarse. O sea, vamos todos ahí, no solamente el campesino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Camila. El último censo agropecuario aquí en Costa Rica se hizo hace 34 años. Cuando publiquen los datos va a ser muy interesante ver cómo se ha desarrollado ese proceso aquí en el país también. Y ahora vamos a pasarle la palabra a Ramón Vera de Grain, pero en México vive él, No toquen nuestro maíz, un libro y un proceso sobre el cual nos va a compartir también. Sí, muchas gracias por estar aquí, de verdad nos da mucho gusto que compartan con nosotros los 20 años que estamos celebrando de la Alianza Biodiversidad y de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas. Yo quisiera empezar diciendo algo que es importante resaltar. Cada una de las organizaciones que conformamos la Alianza tenemos el orgullo de estar cerca de muchísima gente que trabaja en el campo y que está inmersa en procesos sociales de resistencia, de trabajo de largo plazo, de construcción de alternativas y por supuesto enfrentando muchísimos riesgos de todo tipo. Y eso nos ha dado el gran regalo de poder abrevar de ahí y al mismo tiempo nuestra labor se ha centrado mucho en trabajar buscando investigar y al mismo tiempo compartir y difundir información, y por eso aquí hemos estado presentando estos materiales. Básicamente lo que nos une centralmente es la revista, pero cada una de las organizaciones aquí presentes vamos produciendo diferentes materiales según la región y a veces, ahora sí que concertadamente, entre varias regiones, ¿no? Yo quisiera ahora hablarles un poco de un proceso que se convirtió ahora en un libro que se llama No toquen nuestro maíz. Es un libro que ha estado circulando ya ampliamente en las redes sociales, en el internet. Ahora sí que ha sido muy interesante el proceso que ha tenido este libro en el internet. Pero y bueno, por desgracia, este es el único ejemplar y es de Eva. Ahora, pero si ustedes pueden conseguirlo en el internet, después vamos a tratar de hacerles llegar aquí a Costa Rica algún, digamos, un monto mayor de libros, como para que tengan algunos en papel, que siempre es rico leerlo en papel, ¿no? Este libro, curiosamente, a diferencia de muchos otros materiales que luego nos dicen, ¿no?, a todos los que estamos trabajando cerca de organizaciones y tratando de hacer la crítica del capitalismo y de todos los procesos y tremendos, nos dicen, no, es que nada más nos están mostrando las cosas tremendas, ¿cuáles son las alternativas?, ¿qué podemos hacer? Bueno, este libro en particular es curioso, pero todo está dedicado a plantear alternativas que han estado planteándose pues desde México, pero en realidad abrevando de procesos anteriores y que son procesos de resistencia a la imposición del maíz transgénico en México. En particular se refiere a eso, pero esta imposición de maíz transgénico en México, en realidad nosotros lo empezamos a empujar en México desde las organizaciones, desde las comunidades, a través de la Red en Defensa del Maíz. De inmediato creció el formato y como que la gente dijo, no podemos nada más trabajar en la defensa del maíz contra el maíz transgénico, del maíz nativo contra el maíz transgénico, porque si no entonces quedamos ahora sí que ahorcados en una lucha que no tiene asideros a ningún lado, porque todo está relacionado, ¿no? Y las comunidades de la Red en Defensa del Maíz insistieron siempre que tenía que ser integral esa resistencia, esa lucha. Y empezó un trabajo de muchísimos años, desde el 2000. Este libro en realidad trata como del recrudecimiento de este intento de imposición del maíz transgénico, a partir del cual se dio una serie de movilizaciones de todo tipo, tanto en la radio, en la televisión,
en entrevistas, en debate periodístico, pero también en la calle, en pintas. Como ven ustedes, la portada es una pinta, justamente de tantas pintas que empezó a haber en la ciudad y en muchos lugares de la República, como tratando de defender el maíz. Y poco a poco se hizo un proceso colectivo desde muchos sectores, no solo los sectores más organizados o los sectores de las comunidades campesinas indígenas, sino también gente, ahora sí que sin partido, sin organización en las ciudades, estudiantes, amas de casa, académicos, muchísima gente comprometida, incluso la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad empezó a trabajar abiertamente por tratar de frenar el maíz transgénico. Y poco a poco este proceso fue conformando una, realmente una fuerte masa crítica en contra no solo del maíz transgénico, sino en defensa de las semillas nativas, en defensa del maíz nativo y sobre todo algo muy importante, en defensa de los pueblos que todavía hoy en día siguen propiciando, cultivando, impulsando la siembra de maíz y todo lo que tiene que ver con la agricultura campesina. Ya tanto Verónica como Camila nos hablaron mucho de todo esto, ¿no? Y el libro desemboca, digamos, a partir de la mitad del libro en adelante, el libro desemboca en lo que ya el martes Verónica Villa nos narró de lo que es el Tribunal Permanente de los Pueblos en México, que dentro de los tantos procesos abiertos, son 7 procesos abiertos en México dentro del Tribunal Permanente de los Pueblos, que empezó en 2011 y culmina este 2014 a finales. Uno de ellos fue lo que le llamamos violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos. Y le llamamos así justamente porque empezamos a empujar a partir de todos los movimientos y todas las redes y todas las comunidades que estaban presentes en este proceso, una visión integral de lo que puede ser el ataque tan brutal al campesinado que ya lleva muchos años, pero en particular desde la Revolución Verde y luego con las políticas de ajuste estructural y después con ese instrumento tan fuerte que fue y que es el Tratado de Libre Comercio y todos los tratados de libre comercio que México ha firmado. México es uno de los países que más tratados de libre comercio han firmado en el mundo. Y claro, todos estos instrumentos lo único que hacen es que le dan una fuerza brutal al Estado para abrirle margen de maniobra a las empresas y al mismo tiempo cerrarle la posibilidad a la población de que mediante el aparato jurídico pueda tener acceso a la justicia. Es decir, el Estado se convierte en una especie de obstructor de la justicia a partir de una fabricación de una serie de disposiciones, estándares, normas, reglamentos y obviamente leyes y reformas constitucionales que en verdad obstruyen la posibilidad de acceder a la justicia y que promueven una serie de políticas públicas que van destinadas a lo que desde ya hace unos años Iván Illich le llamaba el desvalor. Y yo sí quiero citar aquí porque es muy interesante esta idea y me parece muy sugerente, es impedir que la gente resuelva por medios propios los asuntos más pertinentes, los que más le importan. Y esto ha sido así para el campesinado, a tal punto de promover escasez, fragilidad, precariedad, zozobra y por supuesto como tal dependencia y hasta desvío de producción, porque la gente tiene que asalariarse trabajando para producir cosas que no necesariamente le importa producir, pero que solo así consigue el dinero para tener comida, cuando que en realidad su verdadera intención o su intención más primera podría haber sido producir su propio alimento, producir su propia comida, esto que Vía Campesina tan atinadamente le ha llamado soberanía alimentaria y que cada vez más es una urgencia, ¿no?, en el mundo. No me quiero extender, lo que quisiera yo aterrizar nada más es que por primera vez un tribunal internacional, a partir de muchísimas preaudiencias que se hicieron, más la audiencia final en donde en noviembre del año pasado una serie de personalidades de probada
ética o de autoridad moral en el mundo llegaron a sancionar lo que estaba ocurriendo en México con la violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos. Y lo curioso es que le dieron la razón a los pueblos que hemos estado insistiendo en que esta deshabilitación progresiva está ocurriendo. Entonces, de pronto, los tribunales asumieron esta visión integral de este ataque contra el campesinado, de esta guerra contra la subsistencia, para que la gente tenga que salir expulsada y tenga que irse a las ciudades y como tal deje vacíos los territorios, y ahí entre la minería, entre el extractivismo de todo tipo, los proyectos turísticos, los monocultivos de toda clase y los desarrollos urbanos y de bienes raíces que pululan por el mundo, ¿no? Yo quiero terminar simplemente diciendo que el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos nos llena de mucha esperanza de que justamente abriendo espacios de diálogo y reflexión en todas partes, podemos darle la vuelta, podemos empezar a entender juntos, y justamente el proceso de entender juntos, no de que unos entiendan por otros y de pronto los otros se plieguen, sino de que empecemos a tratar de entender entre todas y todos, es un proceso sumamente transformador, casi me atrevería a decir subversivo, porque en ese momento la gente se apropia de su propio futuro y empieza a convertirse de nuevo en lo que siempre deberíamos haber sido, que es sujetos de nuestra propia historia, ¿no? Y creo que el Tribunal Permanente de los Pueblos nos ha estado habilitando de estas herramientas de diálogo, de discusión, de reflexión, de sistematización, con el espejo de gente que de buena voluntad llega desde otros lados a servir de espejo de un proceso que va en marcha y que en México está muy pujante hoy en día y que tendrá su culminación, como decimos, a finales de este año. El libro trata de eso y se los recomiendo mucho. Muchas gracias. Bueno, y toda esta discusión se da además en un marco bien complejo que Silvia Rodríguez, de la Red de Coordinación en Biodiversidad aquí de Costa Rica, estuvo explorando alrededor de la elaboración de un libro, y llevo su ratillo. Ahora Silvia Rodríguez nos va a compartir sobre ese proceso y la situación del despojo de la riqueza biológica. Bueno, buenas noches. Yo también voy a hablar de un libro, pero más que hablar del libro, porque yo soy la autora y pues mal haría de hablar del libro que yo misma hice, ¿verdad? Voy a hablar de los inspiradores del libro y de quienes hicieron posible el libro. Les comento que, bueno, ya tiene una segunda edición, se llama El despojo de la riqueza biológica y pronto será presentado en la EUNED, que fue la editorial que por fin la publicó, después de que tuve que dar la pelea, porque en la editorial de la Universidad Nacional resulta de que cuando me lo iban a publicar encontré que decía en mayúsculas cerradas, prohibida la fotocopia. Entonces les dije, pues yo soy la autora y eso no lo permito. Entonces tardó muchos meses en la discusión en la editorial, pero ya por fin salió y dice que puede ser reproducido y está bajo una licencia de Creative Commons. Bueno, pues entonces dije que les iba a hablar de los inspiradores del libro. Y fíjense, me tengo que remontar a casi 30 años atrás, hace 28 años, 1986. Entonces yo trabajaba en la Universidad Nacional, en la Escuela de Ciencias Ambientales, y las personas de ahí, la gente que trabajaba en el manejo de fauna, les dieron el refugio de vida silvestre de Caño Negro, les pidieron a alguna de las organizaciones que hicieran el plan de manejo. Por primera vez, un plan de manejo iba a tener un componente sociológico, porque los planes de manejo eran hechos solamente por biólogos, por ecólogos, por manejadores de fauna, pero no necesitaban
ni siquiera interesarse en quiénes eran los habitantes de allí. Bueno, pues empezamos un equipo de compañeras que originalmente habíamos sido trabajadoras sociales, que después hicimos la maestría en sociología rural y empezamos, por supuesto, a darnos cuenta de que Caño Negro, que ya se podrán imaginar, para aquel entonces, hace 28 años, era un paraíso. No había piñeras, entre otras cosas. Entonces era realmente un sitio que se localizó como sitio Ramsar, el tercer humedal en el mundo, así de hermoso era. Entonces empezamos a conversar con los pobladores y les preguntábamos, entre otras cosas, qué era lo que ellos creían que era un refugio de vida silvestre que acababa de nombrarse. Entonces, bueno, teníamos respuestas como las siguientes: refugio, 1986, ¿qué pasaba entonces? La guerra con Nicaragua, vienen los refugiados de Nicaragua, decían algunos. Otros decían, no, es que ya hemos oído que lo que tenemos que hacer con este refugio es pastorear tobobas son las víboras. Entonces decía, vamos a pastorear tobobas porque van a valer más las tobobas que nosotros. Y entonces, bueno, en ese momento es cuando yo les contaba a mis alumnos que estar en la realidad es donde empiezan a surgir, a brotar las preguntas de investigación. No necesita uno sentarse en un escritorio a pensar sobre qué haré mi tesis. En la realidad brotan las preguntas. ¿Qué brotó en ese entonces? ¿Qué pregunta me brotó? ¿Quién fue el que inventó la categoría refugio de vida silvestre? Porque antes nada más hablaban de parques nacionales. Y entonces, ¿de dónde surgió esto? Bueno, pues estudiar. Encontré que en 1962 se efectuó el primer congreso de parques nacionales de la UICN. En ese momento, era congreso mundial, no se hablaba para nada de gente. Y resulta de que 10 años más tarde, 1972, empezaron a haber ponencias sobre la reacción de la gente que estuvo en áreas que después fueron nombradas parques nacionales, y la gente estaba muy enojada porque de repente les habían invadido sus terrenos, los habían echado del lugar, y entonces empezaron a preocuparse porque qué vamos a hacer con la gente. Por lo tanto surgieron las otras categorías que se llamaron categorías de uso múltiple, y ahí se iba a permitir que la gente viviera. Y así dice, los refugios de vida silvestre son lugares en donde la gente puede seguir viviendo allí siempre y cuando continúen llevando ciertas reglas marcadas por los que conocen, por los biólogos. Bueno, con esas inquietudes me fui a estudiar un doctorado a Estados Unidos, y resulta de que tuve la suerte de encontrarme con mi tutor, un profesor Jack Kloppenberg, que era precisamente uno de los que se llamó los guerreros de la guerra de semillas. Recuerdan que Henk nos habló de que en 1980 se estaba realizando lo que se llamó la guerra de las semillas, la lucha en la FAO, cuando se empezó a dar toda esta problemática de que las empresas querían empezar a apoderarse de las semillas. Pues este profesor mío me introdujo con Henk. Entonces empezó mi relación con Grain, de manera, con Grain y con Pat Mooney, que era el otro brazo de los guerreros, ¿verdad? Etcétera, que entonces se llamaba Rafi. Por lo tanto, yo en este libro, por supuesto, después de las dedicatorias, que esa va para mi esposo y mi hijo, en los agradecimientos, por supuesto, están hechos a la Universidad Nacional, que me permitió hacer la investigación, a Jack Kloppenberg, mi profesor, a etcétera, y a Grain. O sea, dos de los miembros más conspicuos de la Alianza Biodiversidad. Bueno, en mi libro entonces siguió incursionando en toda esa cuestión de que, así como había yo visto que las conferencias de parques nacionales habían hecho posible, empezaba a ser posible el que los países tuviéramos tantos parques nacionales, así como otra conferencia que se llamó la Conferencia del Medio Ambiente, Medio Humano, en Estocolmo,
que fueron las que entonces empezaron a propiciar que tuviéramos tantos parques nacionales, las distintas categorías, etcétera. Empecé a incursionar mucho más, ya no solamente en estos congresos que los politólogos llaman de naturaleza indicativa, no son vinculantes, no son normativos, son solamente congresos que uno los sigue o no. Pero en ese momento, en la década de los principios de los 90, fines de los 80, empezaron a pulular todos los tratados de libre comercio, desde la Organización Mundial del Comercio, los tratados bilaterales, los tratados regionales, y el libro estudia precisamente eso. Es uno de los capítulos más densos, que solamente aquel que quiere sumergirse en ese mundillo de las conferencias internacionales, que ahora ya tienen directrices que van a ser vinculantes. En los casos de nuestros países sabemos bien que son más importantes incluso a veces que la Constitución. Entonces, uno de los capítulos del libro incursiona sobre eso. Como les digo, esto lo hice gracias al apoyo de todas los libros de Grain, y que, bueno, ahí está precisamente la dedicatoria para ellos. El último capítulo, y ahí viene el cuarto agradecimiento, es para la Red de Coordinación en Biodiversidad. ¿De qué trata esas últimas partes? De la Ley de Biodiversidad y la defensa que la red ha hecho e hizo durante el Tratado de Libre Comercio. De manera que bueno, esos son los agradecimientos, ¿verdad?, de quienes hicieron posible este libro y que es un resultado de esto. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia, porque esa es la historia de ese despojo, también es una historia de resistencias, de toda la gente que no ha dejado que nos quiten las semillas, los derechos y toda esa lucha. Ahora, la última presentación en la mesa va a estar a cargo de Germán Vélez, del Grupo Semillas de Colombia, justamente alrededor de la revista Semillas. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Igualmente, pues estamos muy felices y contentos de compartir esta celebración de los 20 años de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas, y todo este colectivo que ha construido pues todas estas estrategias y alianzas de resistencia y de construcción de alternativa frente a todos estos modelos de desarrollo insostenible y sobre todo hacia las alternativas que se está construyendo desde los diferentes ámbitos de la sociedad y desde las comunidades locales. Y nosotros, el Grupo Semillas, como parte de la alianza, pues también hemos nacido y crecido conjuntamente, colectivamente con las organizaciones y las personas que hacemos parte de esta alianza. Mi organización se llama Grupo Semillas en Colombia, que desde hace también 20 años, hoy en día estamos cumpliendo igual que la alianza 20 años, y también con la revista Semillas que producimos en el Grupo Semillas, cumple 20 años de caminar en estos temas que tienen que ver con la defensa de los territorios, de la soberanía y la autonomía alimentaria de los pueblos y las comunidades locales. Y un poco esta publicación pues se ha nutrido y tiene hilos conductores muy fuertes con la Alianza Biodiversidad, sobre todo con las personas y con las organizaciones que allí transitamos desde hace muchos años. Pero también nos hemos nutrido de todo ese
accionar y trabajo con organizaciones indígenas, campesinas, afrocolombianas, ¿cierto? Y donde el objetivo un poco de esta publicación de la revista Semillas es poner sobre la mesa pues todos los puntos críticos sobre las políticas públicas, rurales y ambientales en Colombia, especialmente cómo está afectando los territorios de estas comunidades rurales y locales, poner sobre la mesa cuál es el telón de fondo sobre estas políticas, desnudar un poco las estrategias, las acciones y los impactos que tienen pues todos estos aspectos en la vida rural, en el despojo de tierras, de los recursos naturales, de todos los elementos fundamentales para que son que afectan la soberanía y la autonomía alimentaria de las comunidades. Igualmente en la revista pues lo que pretendemos es que se convierta en un espacio para que las comunidades locales también hablen y expresen o compartan sus, sus experiencias de construcción colectiva frente a alternativas en la parte productiva, ¿cierto? En la parte de la conservación, uso, manejo y protección de su biodiversidad y de sus sistemas productivos. O sea, queremos, porque en realidad hay muy pocos espacios que permitan que las comunidades muestren y visibilicen esas alternativas, o sea, frente a esos modelos, ¿qué podemos hacer o qué estamos haciendo? Y bueno, esta revista, adicionalmente de la parte, digamos, de esas experiencias locales, también queremos visibilizar todas las acciones o las construcciones de resistencias y de defensa frente a esos modelos de desarrollo, como son la minería, la expropiación del agua, de los territorios, del desplazamiento, de la guerra que vivimos muy fuertemente en Colombia, ¿sí? Cómo la gente, a pesar de todo eso, está construyendo resistencias y defensas de sus territorios. Nosotros en la revista procuramos en cada número focalizarnos en un tema específico y hemos tratado temas que tienen que ver desde el impacto que tiene, pues el impacto socioambiental que tiene el modelo de desarrollo, el tema de la privatización de la vida, de las semillas, el tema de diálogo entre el campo-ciudad, cómo el modelo agroindustrial pues está aplastando la economía campesina y todas estas políticas de prácticamente feriar y vender todos los recursos naturales, como el problema de la minería, el agua, los bosques, etcétera, los tratados de libre comercio que nos han impactado muy fuertemente como al resto de países de América Latina, y temas que tienen que ver con la como las políticas y cómo afecta la crisis alimentaria, entre muchos otros temas. Bueno, esta revista pues ustedes también la pueden encontrar en internet, en la página del Grupo Semillas, igual que la revista Biodiversidad y todas las publicaciones de la Alianza, pues tienen aquí un sellito que dice contenido libre de propiedad intelectual, que eso es un elemento muy importante, que pensamos que todo este conocimiento o toda la información que se plasma en estas publicaciones es de uso público, de uso colectivo, porque la construcción del conocimiento es una construcción colectiva que debería estar por fuera de la propiedad intelectual, como todos los otros bienes y recursos que tenemos en nuestros países y en nuestros ecosistemas. Yo dejaría ahí, bueno, los invitaría que si alguien le quiere dar una ojeadita a esta revista, y es de un ámbito muy nacional, pero también ahí van a ver que los hilos conductores entre lo que ocurre en cada uno de nuestros países es exactamente lo mismo de lo que nos está ocurriendo, y por eso esa retroalimentación que tenemos desde la Alianza
con materiales que producimos en lo local, es un complemento maravilloso que nos ha permitido complementar y fortalecer nuestras luchas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán. Y tenemos media hora para compartir un poco más. Vamos a abrir un espacio, si tienen preguntas, comentarios, ojalá preguntas que nos ayuden a profundizar en lo que no ha dado chance de abordar en este atisbo tan rápido a 20 años de luchas, de esfuerzos. Recordarles también que la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas la pueden encontrar en línea en la dirección biodiversidadla.org, ahí están todas las ediciones de todo este periodo. ¿Alguien quisiera alguna pregunta, comentario? Sí, buenas tardes. Orlando Amariz, de la revista Rupturas, de la UNED, del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo. Una pregunta para el último expositor. Llegan algunas noticias, se habla de las zonas de reserva campesina. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre esto, un poquito, como que explique un poquito la experiencia, que aunque es bastante controversial en este momento por el tema de los acuerdos y todo el asunto, que no es poca cosa, sería bueno como conocer un poco esa experiencia, su opinión sobre eso. Gracias. Sí, ese es un tema que ahora está en primera línea ahora en Colombia, el tema de las reservas campesinas. En Colombia los campesinos históricamente, y es un, por eso vivimos una guerra desde hace 50 años, es el tema de que los campesinos son invisibles y han sido expropiados de sus tierras, sus territorios, y finalmente cuando en la Constitución de Colombia se reconocen derechos, algunos derechos especiales a comunidades étnicas, indígenas y afrocolombianas, se excluye totalmente el tema de los derechos campesinos, ¿cierto? Entonces, en Colombia se constituyeron territorios colectivos en comunidades negras y resguardos indígenas, pero para los campesinos no hay ninguna posibilidad de que reivindiquen, por lo menos desde las leyes, ese tipo de reconocimiento de territorios en los cuales viven los campesinos. Y desde la década del 70, 80, pues se intentaron conformar algunas zonas de reserva campesina, ¿cierto?, que inicialmente fueron reconocidos por el Estado, pero que después el Estado se dio cuenta de que eso se le devolvía una bola de nieve grandísima, porque querían casi, el gobierno decía que aceptar zonas de reserva campesina era, lo decían algunos, incluso el gobierno de Santos dice que era crear republiquetas independientes para, y sobre todo pensando que estaban más era en zonas de control de las zonas guerrilleras. Entonces, desde hace, sobre todo en los últimos años, ha habido una presión por reivindicación de esta zona, de reconocimiento de zonas de reserva campesina. Si ustedes ven en la mesa de negociación de La Habana hoy en día, ese es uno de los temas fundamentales que puso las FARC en el reconocimiento de zonas de reserva campesina. El gobierno se ha resistido radicalmente a esto, pero por presión dice que va a reconocer algunas. Incluso ahorita en el paro agrario que hubo el año pasado en Colombia y en este año, también ese es uno de los temas fundamentales que han puesto los campesinos, más allá de las reformas agrarias, porque sabemos que no las hay y no las va a haber en Colombia, es por lo menos el reconocimiento
de esas zonas de reserva campesinas, que podría ser un instrumento muy fuerte de reivindicación y que creo que los campesinos no van a desistir de esa reivindicación, pero el gobierno insiste en que no se va a hacer una reforma agraria y que no se van a reconocer repúblicas independientes. Ahí está el forcejeo y no sabemos todavía hasta dónde podemos llegar allí. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Elías. Yo soy un indígena maleco. Tengo una maestría en gestión de recursos naturales y tecnología de producción. Básicamente, los temas que han tocado realmente me han interesado bastante, ¿verdad? Ahorita en ese momento yo soy, por ejemplo, como así que valientemente, ¿verdad?, tratando de establecer un proyecto emprendedor en mi finca, ¿verdad?, porque ahora estoy dedicado a eso, ¿verdad?, sobre todo en el campo de agricultura orgánica, que es lo que más me llama la atención y siempre he trabajado en eso, ¿verdad? A mí me preocupa realmente el tema de las semillas, por ejemplo. Uno de los objetivos que yo tengo, por ejemplo, dentro de mi finca, es establecer un banco de semillas, ¿verdad? En mi pueblo, se llama el Palenque Margarita, está la comunidad maleco ahí. En mi comunidad maleco todavía no hay, digamos, el 100% de las personas, la mayoría no son agricultores, hay unos pocos que practican la agricultura, pero muchos de ellos, por ejemplo, no tienen el conocimiento, digamos, qué tan importante es la semilla, ¿verdad?, para el futuro. Ellos, por ejemplo, no saben lo que es una semilla híbrida, no saben lo que es una semilla genéticamente modificada, ¿verdad? Y realmente para mí eso es preocupante, ¿verdad? Porque yo creo que hay mucha información y mucho conocimiento, y también hay pequeñas organizaciones que trabajan en ese tipo de temas, ¿verdad? Pero yo no veo, yo lo digo, ¿verdad?, hablo de mi zona específicamente, no veo, digamos, de que se esté expandiendo ese conocimiento en esa parte. Es decir, hay pequeños grupos por ahí, pero creo que ese conocimiento solo se queda ahí, ¿verdad? Usted va y le pregunta a un agricultor campesino que siembra yuca, que siembra tiquís, que siembra maíz, y que es una semilla híbrida, por ejemplo, que es una semilla genéticamente modificada, y no te dicen nada. Y no tiene, por ejemplo, conocimiento, digamos, de esa empresa, ¿verdad?, que todo el mundo lo conoce, Monsanto, ¿verdad? ¿Quién es Monsanto? No saben, ¿verdad? Entonces, digamos, yo estoy preocupado por esa parte, ¿verdad? Yo, por mi parte, digamos, yo estoy tratando como de establecer ese proyecto, ¿verdad?, que estoy haciendo ahora por mí mismo y por mi familia, ¿verdad? Pero estoy tratando también como de transmitirle esa parte de conocimiento que yo tengo, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? Y yo quisiera saber que, digamos, que porque realmente estoy muy preocupado por eso, ¿verdad? Bueno, gracias. ¿Cómo dijo que se llamaba? Elías. Elías, mire, aquí hay varias personas, ahí está el compañero y la compañera de Río Celeste, que se me olvidó su nombre, está Iván, que tiene las escuelitas agroecológicas, están los compañeros de kioscos, que yo creo que podrían ayudarle, porque ellos ya están haciendo proyectos para recuperar las semillas y proyectos de agroecología muy importantes. Entonces creo que con ellos podría relacionarse para que recibiera ese apoyo. Primeramente, felicitarlos, ¿no?, por los 20 años, que es interesante e importante, urgente y vital que los pueblos de Latinoamérica y en resistencia se nutran de esas experiencias, de esos datos, de toda esa
enriquecedora información. La revista Panamá llegó, fue producto acá del compañero Henry y de otras circulaciones de otros medios alternativos. Fue interesante, ¿no? Pero ya cuando lo teníamos impresa, llegamos a la comarca indígena Nuevo Buglé, que está en resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, ¿no? Igualmente con los compañeros que luchan contra las minerías. Y se preguntaron, pero coño, ¿cómo vamos a continuar teniendo esta revista? Porque esto es lo que nosotros necesitamos, una herramienta ante un modelo de desarrollo depredador. Porque hace falta en el movimiento popular y ecologista impulsar qué alternativas tenemos ante ese modelo que nos está acabando. Eso por un lado, ¿no? Lo otro interesante que me llamó mucho la atención fue que cuando una vez habíamos distribuido la revista, hay comunidades que, hay familias que no leen, mantienen su lengua. Y lo interesante de esto es que algunos compas venían y le traducían lo que decía la revista. Entonces, esta es una linda experiencia para ver cómo nosotros como organizaciones vamos impulsando de distribuir esto, estos ejemplares, y bueno, pues saber que este es uno de los primeros pasos que nosotros tenemos como comunicadores sociales. En el caso de nosotros, somos miembros del colectivo Voces Ecológicas de Panamá y tenemos una radio digital que, bueno, que gracias a otras alianzas que tenemos en el país, transmite nuestro boletín. Asimismo, vamos a tratar de que se den las condiciones para que la revista también pueda ser pasada en audio, ¿no? Por lo menos pequeños extractos, porque ahí también lo importante que es la radio, ¿no? Que llega a las comunidades y esto, bueno, y los felicito por el trabajo que están haciendo, ¿no? Gracias. Gracias, Olmedo. ¿Alguien más tiene alguna consulta o comentario? Sí, buenas noches. Yo nada más unirme a la celebración. Antes de empezar a estudiar agronomía, ya como por ahí de los 16 años, en épocas de colegio, las primeras revistas llegaron. Me acuerdo unas primeras que Fernando del otro día habló, se llamaban Tierra Amiga, ¿verdad? Siento que eran como las primeras semillas. Y me acuerdo en noches con mis compañeros que estudiábamos agronomía, que yo hacía grupos de lectura y nos poníamos a leer los artículos de Camila, los leíamos, bueno, hasta repetíamos párrafos de tanto que nos gustaban, ¿verdad? Y después íbamos a rebatir con profesores. Ya después me tocó llegar al Centro de Agricultura Orgánica y también ha sido una herramienta constante en todos estos años. Yo siento que yo también estoy como cumpliendo, no sé si 20, pero casi 20 años de ser militante, activista, ecologista, y la revista realmente me ha nutrido, ha sido clave, digamos, en mi formación como ecologista. Entonces realmente yo siento que es un cumpleaños de tantos años de estar dando luchas, resistiendo, y bueno, muchísimas gracias, porque todo su trabajo realmente ha permeado, ha sido para mí en un inicio, ¿verdad?, y constantemente una herramienta para aprender y para transmitir. Todavía en el Centro de Agricultura Orgánica, cada vez que nos llegan las revistas, las últimas nos las trajo Arabella, y lo bonito fue que la primera vez, decía Arabella, que conoció la revista fue en nuestro centro de Agricultura Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje. Entonces ahí constantemente, ¿verdad?, siempre sacamos un ratito, nos salimos del huerto, del trabajo, de lo que estamos haciendo, a leer alguno de los artículos que ustedes nos comparten y que nos transportan a esas realidades de la América Latina que resiste, que lucha, ¿verdad?, por la fertilidad de los suelos, por las semillas en manos de la gente y no de las compañías. Y realmente yo celebro con ustedes infinitas gracias por ese trabajo tan bonito, tan fértil y tan lleno de rebeldía. Gracias, gente de biodiversidad. ¿Qué decimos después de Fabián?
No, de verdad, muchísimas gracias a la Alianza Biodiversidad, a toda la gente que está ahí moviendo esas energías, esas fuerzas, esas resistencias, esas semillas. Feliz aniversario. Y también a todos ustedes, a todas ustedes, porque aquí hay mucha gente que también es parte de eso. Gente que nos visita desde la Alianza, desde otras organizaciones hermanas de la Alianza y también desde comunidades y movimientos aquí en Costa Rica. Y la verdad es que es bien importante que nos tomemos el tiempo para recordar todo el camino que hemos recorrido y para agarrar fuerzas también para todo lo que sigue. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí y un aplauso para todas, todos. Aquí terminamos. Probablemente no nos van a alcanzar para todos, pero aquí en la mesa hay algunos materiales, algunas ediciones, también en la mesa ya de la entrada. Sin atropellarnos ni nada, pero ojalá puedan llevarse el material y compartirlo también con la gente con la que están trabajando.